hoy estamos visitando, acompañando al señor Néstor Gu, quien es el gerente general de la empresa Óptima, quien se está aprovechando de los tratados de libre comercio suscritos con el país de México. En estos momentos está haciendo el primer embarque que se está yendo con los beneficios que otorga el tratado suscrito y negociado con México. Lo más importante y lo relevante de esto es que estamos viendo que ya se está viendo los primeros pasos de que los exportadores panameños usen la plataforma de los tratados de libre comercio. Y no solo se utiliza la plataforma de los tratados de libre comercio, sino es que igualmente está instalado esta empresa en la zona franca de Albrook, la cual goza de los incentivos de la ley 32 del 2011, que lo que busca es justamente motivar, potencializar y maximizar la manufactura de productos y estos productos terminados que vayan a otro destino y salgan con los beneficios que otorga esta ley. Estamos plenamente complacidos y exhortamos a todos estos exportadores panameños que utilicen la ventaja que otorga lo negociado con México, y no solamente con México, sino con el resto de los países con que hemos negociado tratado de libre comercio, Estados Unidos, la Unión Europea, y que utilicen esta plataforma en beneficio pues de la economía nacional. Y aunado a eso, y nos es grato igualmente saber de que esta empresa tiene 100 empleados panameños, que es muy importante ayudando a la economía de nuestro país. Estamos realizando la primera exportación hacia México con el Tratado de Libre Comercio. Gracias a Dios ya estamos aprovechando, ya podemos competir con los demás países que ya tienen el TLC. Entonces es una ventaja tanto para nosotros como para los clientes aprovechar la preferencia arancelaria en el país.